El alcalde José María Román ha presentado el proyecto de la escultura Mariposa Efímera, que se ejecutará en la Plaza de España con cargo a la subvención que el ayuntamiento recibe anualmente en su condición de municipio turístico por valor de 240.000 euros. Un proyecto en el que se instalará la escultura en bronce del artista Eduardo Martínez y que supondrá la reordenación de esta céntrica plaza de la ciudad. Es una actuación mucho más urbana, mucho más agradable, mucho más amable, con una escultura y una actuación con una pequeña fuente en donde se juega con la escultura y las sombras para que al final se quede como un espacio mucho más suave. Pues al final lo que estamos es actuando en una zona que es la que está junto al edificio de Chiclana Natural, y ya con esto recordar que se ha hecho la actuación de la calle Fierro, y esto culminaría, vendría a culminar, creemos, de forma mucho más agradable el espacio de la entrada tan importante que es todo ese vector de la Alameda del Río. Nos quedaría ese trocito que también estamos ahora, está la oficina de proyectos preparando. Va a ser una actuación de en torno a 240.000 euros que está ahora en licitación y que podremos estar, pues antes de un año, creo que lo podremos ver hecho ya una realidad. En fin, yo creo que una de las actuaciones que se está haciendo desde el Gobierno Municipal es esta línea de actuación donde es importante la limpieza viaria o la recogida de basura y, lógicamente, la ciudad ciudadana y tantas otras cuestiones de arreglos menores, pero siempre queremos ir por una ciudad cada vez más bonita y más agradable. Y, además, potenciando un casco histórico cada vez más competitivo y cada vez más comercial. Vamos a dar vida a un espacio que en la actualidad está casi olvidado, ¿no? Y por otra parte, se quiere contribuir a través del ayuntamiento a aumentar el nivel del estatuario urbano, ¿no? Dando calidad a los espacios urbanos en todo Chiclana. Pues bien, para lanzar la propuesta del proyecto es interesante primero hacer un análisis, igual que hicimos en la Alameda, ¿no? De ver qué cosas fallan para que la gente quiera atravesar el sitio. Entonces, pues bueno, si vemos el plano del estado actual, vemos que es un espacio que no cumple con la accesibilidad universal, con el recorrido a través de la plaza, puesto que existen muchísimos escalones, debido a que la diferencia de desnivel en el terreno es de más de 1,5 metros. Y efectivamente lo que hace la gente casi es bordear el espacio público, ¿no? Y entonces, pues bueno, nosotros desde la oficina y, por supuesto, desde el ayuntamiento lo que queremos es que cada espacio pequeñito que hay en la ciudad, pues que sea utilizado y que sea embellecido, ¿no? Pues bien, nosotros a través de la propuesta y para dar respuesta a esta situación, lo que hacemos es crear un eje longitudinal que conectaría la parte del puente con la calle Fierro y con toda la zona de Chiclana Natural. En cuanto a ese eje, o sea, marcamos casi un ensanchamiento de como si fuese casi de una calle, de una calzada, y en el corazón marcamos lo que es la fuente con la estatua. El proyecto prevé la creación de un gran eje longitudinal vertebrador entre los dos extremos de la plaza, es decir, la zona del Puente de los Remedios y la calle La Fuente, que se ve reforzada por dos zonas verdes que incluirá nueva vegetación. Además, en el centro de la plaza se ubicará la escultura Mariposa Efímera, así como una lámina de agua que actuará como espejo para la imagen de la mujer, así como una lámina vegetal en diferentes plataformas y apoyados con iluminación especial para cada elemento. Finalmente, alrededor de todo el conjunto, se instalarán conjuntos de bancos que permiten la visibilidad de la imagen, así como generar espacios de reunión social. En cuanto a la escultura que ha sido donada por Eduardo Martínez a la ciudad de Chiclana a raíz de su exposición Eternamente Efímero en 2013, indicar que Mariposa Efímera representa la imagen de una mujer que avanza, con la mirada baja, contemplando una mariposa que, posada en el extremo de los dedos de sus pies, está a punto de emprender el vuelo. De esta forma, presenta una influencia impresionista notable en su tratamiento formal, lo que añade un elemento de singularidad a la obra.